Chabela, ¿qué tal? Felicidades por el pase a la final. Nuevamente Panta en una final como ya de costumbre y nuevamente ante Universitario. Bueno, de verdad agradecerle a Dios por la oportunidad de poder disfrutar esta final que se viene la próxima semana. De verdad que para esto ha trabajado Panta. Más allá del rival que es Universitario, la felicidad es el caso por acceder a la final. Eso habla del muy buen trabajo que vienen haciendo estos dos clubes en el futsal peruano. Y de verdad que lo vamos a afrontar de la mejor manera para que disfrute el público y el espectáculo salga mejor. Obviamente que vamos a dar el máximo para quedarnos con la copa nosotros. Ahora, nuevamente en las semifinales, también como el año pasado contra AFA Rímac, y nuevamente sacando, siendo contundentes y ganando ambos partidos. ¿Cuál es la...? Creo que la clave, si me lo voy a preguntar, es el trabajo. El grupo ha venido trabajando muy bien. El profe ha llegado a ajustar las cosas que por ahí se nos estaban escapando y creo que ahí se vio el resultado. Dos partidos duros porque AFA es un gran rival y lo supimos sacar adelante, supimos llevar a cabo el plan que ejecutó el comando técnico y lo llevamos a cabo a la perfección. Ahora, esta final con Universitario es también como una manera, no sé si llamarlo así, pero de reivindicarse, ya que fue el único equipo que les pudo ganar, que les ha podido ganar a lo largo de todo el campeonato. Bueno, quizás eso sea favorable para nosotros, ya que fue el único equipo que nos ganó, como tú dices, y de ahí vamos a sacar y a corregir nuestros errores. Estoy seguro que le vamos a dar vuelta. Estoy seguro que los partidos buenos que son ahorita, que son las finales, Dios mediante Panta los va a ganar y vamos a lograr el campeonato. Listo, Chan, muchas gracias. Gracias a ti.